La esencia preventiva del sistema de salud en nuestro país tiene en la consulta provincial de riesgos de pediatría del Hospital Infantil General Milanés de Bayamo un soporte para asegurar vitalidad y calidad de vida de los infantes que exigen un seguimiento. El principal objetivo es detectar a tiempo todo lo que tiene que ver con las alteraciones del niño, tanto en su crecimiento y desarrollo, el aspecto cognitivo, el aspecto nutricional. El sistema de salud desde los municipios garantiza la remisión. Todos los municipios, a través del programa materno infantil, se selecciona a nivel de los grupos básicos de trabajo, todos los niños de alto riesgo van a esa consulta municipal, y en la consulta municipal todo ese niño que no ha logrado cumplir todos los objetivos en esa consulta, cuando se quiere tener una visión más integral, más multidisciplinaria, pues lo mandan a esta consulta provincial, que bueno, como queda en el hospital, pues entonces aquí sí tenemos la posibilidad de ver todos esos niños pluripatológicos con las diferentes especialidades. Jéxica, por más de un año fue atendida en el hospital por varias patologías. Hoy, esta consulta la atiende con una saludable evolución. Ella nació con una malformación en los intestinos y estuvo un año debido a eso. Ya cuando se recuperó se le dio de alta. Ella se dio un seguimiento con el peso debido a su patología, que no absorbe bien los alimentos. Aquí se le hace un seguimiento para ver cómo sigue de peso, si está aumentando. Si no está aumentando, se orienta cómo debe ser su alimentación para que suba de peso. Las consultas son de larga duración. Las doctoras dedican tiempo a la orientación. Aquí enseñamos a las madres cómo preparar los alimentos. Le ponemos por fecha, por hora. No se hace un tratamiento amplio, o sea, general. Si no se especifica a la mamá, tiene que darle esto y lo prepara con esto. Si es un desarrollo psicomotor, el ejercicio, no es decir, mamá, sigue la luz. No. Entonces aquí el rehabilitador le enseña qué ejercicio, usando juguetes, usando otras técnicas más dinámicas, como el niño o la familia, porque siempre no va a ser la mamá. Entre más apoyo familiar hay, nosotros tenemos mejores resultados. Con satisfacción, la doctora Mariela y la enfermera atienden estos infantes para que, con un servicio personalizado, según su patología, puedan tener una favorable evolución como Jéxica. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.